Mi nombre es John Groberg. Fui en mi primera misión a Tonga en los 50 como un joven de 19 años de un pueblo de Idaho. Las cosas que viví allí, la gente que conocí, me cambiaron para siempre. La fe de la gente de Tonga y su amor incondicional viven en mi corazón hasta el día de hoy. Cuando volví a casa luego de 3 años, me casé con el amor de mi vida, Jean Sabin, y nos instalamos en Idaho Falls, donde formamos una familia, que pronto se conformó de 4 vivaces niñas. Eran los 60s, y el mundo estaba cambiando de forma profunda. Desde el asesinato del presidente Kennedy, la tragedia de la guerra de Vietnam y la erupción de una contracultura de rock and roll exuberante. Pero el cambio más poderoso de todos llegó cuando los afroamericanos, liderados por el ministro bautista Martin Luther King Jr., exigió sus derechos civiles. Recuerdo haber oído al Dr. King hablarles a 2.000 seguidores en el National Mall en Washington, D.C. Y lo vi en mi pequeño televisor blanco y negro, dentro de mi pequeña casa en Idaho Falls. Sentí un espíritu familiar. Era el espíritu de los ministros de Tonga que había escuchado predicar durante mi misión allí, hombres cuya fe y labor eran inmensas. Desde esa época he servido junto a algunos de los más maravillosos líderes religiosos que el mundo ha conocido. Pero todos estos años después, puedo decir con total sinceridad que ninguno de ellos es mejor hombre que los humildes y fieles ministros que conocí durante mi estadía en Tonga. Aquellos en cuyos corazones arde con mayor intensidad el fuego de la fe. Basada en una historia real. Idaho Falls, 1965. ¡Hey! Aquí vamos. ¿Lista? Muy bien. Oh. ¡Mi turno! No pelees por tu papá. Está bien, tengo 2 brazos. Ven aquí. ¿Listas? ¡Arriba! ¡Sí! Oh, ahora estoy mareado. ¡Papi! Oh, Jean, nuestra canción. Hermana Olsen, ¿le molestaría? Claro que no, obispo. Bien, quédese con la hermana Olsen. Es el turno de mamá. Ven, bailemos un poco. Aquí vamos. No te esfuerces mucho. Pensaré no estar embarazada de nuestro 5º hijo. Pero lo estás. Eso es. Sí, así. Bien. Ah, ¿sí? ¿Qué de esto?
arriba. Sí. Cuidado, mami. Vamos, obispo. Vamos, obispo. Muy bien. ¡Ay, no! Jean, ¿qué pasa, cariño? ¿Estás bien? Oh, por Dios. Jean, ¿estás bien? Jean, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo, cariño? ¡Te lo creíste! Sí. Aún sé hacerlo. Aún sabes hacerlo. ¡Vamos, chicas! ¡Papi! ¡Sí! Denme la mano. Y separados. Y juntos. Y separados. Y... Cuidado donde pisas. Buenas noches, obispo. Buenas noches, hermana Catmull. Gran fiesta. Gracias por venir, hermana Smith. Lamento haberte hecho esperar. Es tan pacífico aquí. Sí que lo es. El ruido y la dicha de la iglesia y luego... solo... paz. Eso me hace... sentir que tan solo quiero explotar. Querida, perdóname, pero creo que estás a punto. John, ¿sabes que estás conduciendo sin luces? Sí, lo sé. Encenderlas sería insultar esta bella luz de luna. ¿Sabes cuánta distancia tuvo que recorrer toda esa luz para poder iluminarte? Lo sé. Lo sé. A los dos. ¿Aún mejor? Buenas tardes, Nathani. Veo que su esposa está mejor. Sí, querido ministro. Oyeron nuestras plegarias. Gracias a Dios. ¿Y a usted? Mi fe está con Dios. Solo espero que la suya también. Conocimos a Dios por lo que usted nos enseñó. Y yo por lo que me enseñaron otros. Gracias por escucharlos y enseñarnos a nosotros. Hubo otros que nos enseñaron también. Decidimos unirnos a los mormones. Les trajimos la ofrenda de este mes. Algo de ufi, algo de talo y de lechón. Si Dios quiere, habrá suficiente para ofrendar a ambas iglesias este año. Eso no será necesario. Pero estoy en deuda. En deuda con Dios. ¿Y así es como le pagan con esta... ¿con esta blasfemia? Esperábamos que nos diera su bendición. Yo no puedo hacer eso. Entonces solo le daremos la nuestra. Gracias a Dios por usted, reverendo Paletúa. Nos condujo a Cristo. ¡Nathani! No se atrevan a volver.
Patay. Sí. Toma la comida y quémala en el fuego. Sí, padre. Arroja el cerdo al mar. Pero, padre... ¡Arroja el cerdo al mar! Bien, cuéntenme cuál fue el problema. Ay, obispo, yo no he hecho nada. La única persona en un problema es ella. Quita tu dedo de mi cara o te lo arrancaré de un mordisco. Hermana Lawson, por favor, no muerda a su marido. Hermana Lawson. Si él va a tratarme como un perro, pues actuaré como un perro. Tu perro es el problema. Mi perro fue quien salvó tu vida. Yo hubiera salido de allí sin su ayuda. Hubieras muerto atascado en el baño y tú hermana, lo sabes. Hermano, por favor, Lawson, por favor. Debes agradecer a Dios que Bonnie entró con el periódico. Ok, está bien, ya está bien. Obispo Grover, ¿se encuentra bien? Así es. Pero, por favor, díganme cómo debería sentirme cuando dos de mis fieles amenazan con divorciarse solo por un perro. Perdón, obispo. El perro orina por todas partes. Oh, mira quién habla. ¿Ve? Ella... Ella ama a ese perro más que a mí. Eso es porque él me trata mejor que tú. Es cierto, Burl. ¿Qué? ¿Que ama al perro más que a mí? Sí, es cierto que el perro la trata mejor que tú. Ah, bueno, pues no sé, obispo. Yo no me acuesto y me hago el muerto cuando me lo pide, si a eso se refiere. Sí, y tampoco te acurrucas y me abrazas, salvo que quieras algo. Bueno, me parece que ambos son tratados mejor por el perro que por su pareja. No, esa es la cuestión, obispo. Debemos deshacernos de él. O de ti. O de ti. Yo lo dije primero. Me remito a las pruebas. ¡Bang! 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 Pronto estará listo. ¡Bang! ¡Bang! ¡Estás muerta, Lizzie! ¡Nancy! ¡No mates a tu hermana en la cocina! ¡No me mataste! ¡Yo te maté a ti! ¡Niñas! ¡No hablen así! ¡No estamos hablando! ¡Estamos gritando! ¡Ese es mi cañón! ¡Kaboom! ¡Kaboom! ¿Quién puso un hisopo en el yogurt? ¡Quiero comer, mamá! ¡No! ¿Qué es esto, John? Tuve otra reunión con los Lawson. ¡No! 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 ¿Puedes poner esa cosa en el garage, por favor? Buena idea. Muy bien. ¿Le agradas, papi? Sí. Sí. Ah, llegó una carta de Salt Lake hoy. Pero creo que es un error porque está dirigida a Elder Grover. Chicas, por favor, ayúdenme a limpiar esto, ¿sí? Vamos, pónganlo todo a un lado. Esto es muy pesado. John, ¿qué pasa? ¿Qué tan pronto puedes tener el bebé? Querido hermano Grover, es llamado a servir
como presidente de la misión Tonga-Fiji. Servirá por un periodo de 3 años en el cuartel central de la misión, en Nuku'alofa, Tonga. Presidirá sobre 200 misioneros, en 40 islas, en 3 países, en 5 idiomas. Confiamos en que el Señor te cuidará a ti y a tu familia, en tu entrega a su servicio. Le encanta que la cargues tú. La quiero mucho, pero ¿cuándo tendremos un hermano varón? Cuando el Padre Celestial nos envíe uno, querida. ¿Ok? ¿Dónde está tu padre? Vendiendo cava en la otra punta del mercado. No creo que él apruebe que tú vengas a hablarme. Mi padre no aprobaría muchas cosas. ¿Y tu cerdo está bien? No está a la venta aquí si quieres comprarlo. Lo engordaré y cuando esté pesado y grande, se lo ofreceré a tu padre otra vez. No creo que vaya a cambiar de idea. Si eso pasa, tendré el cerdo más gordo y viejo de Tonga. ¿Por qué lo hiciste, Nathan? ¿Por qué te fuiste de la iglesia de mi padre? Tenía preguntas que tu padre no podía responder. Pero avergonzaste a nuestra familia, a la aldea. Honré a tu padre. Honré a tu padre al construir sobre la verdad que él me dio. Si me lo permitiera, se lo contaría todo. Él preferiría morir. O que yo lo hiciera. Tal vez. Oí a mi padre hablar con los líderes de la aldea. Vete rápido, antes de que tengas problemas. Pero Tofua es mi hogar. No, Tofua era tu hogar. Hasta que te uniste a los mormones. Lo escuché de mi padre con mis propios oídos. Dijo que nunca habrá mormones en Tofua. Jamás. Tu familia es joven y tu granja pequeña puede irte mejor en otra parte. Estarás más seguro así. ¿Vas a ayudarme? Vendré mañana por la noche. Mi padre duerme profundo luego de comer humo. Toutai. Gracias por advertirme. Gracias por cuidar a mi cerdo. Sí, lo son. Y todo es verde. Todo menos el mar. ¿Aquí haré las compras? Pues hay una tienda en la ciudad, pero lo más fresco está aquí. Seguro es fresco. ¡Allí está! ¡Es nuestro nuevo hogar! ¿No es genial? Fue una cena realmente maravillosa, hermana Dalton. Debería agradecerle a Siweti. Gracias, hermana Siweti. Sí, gracias. Muchas gracias, hermana Siweti. De nada, Elder Monson. ¿Podemos retirarnos, mami? Quédense en el patio. ¿Sí? Vamos.
No, tu cariño. Es hora de dormir. ¿Vamos? No, no. Ve con Kesaya, cariño. Presidente. Grobar. La hermana Dalton y yo estuvimos hablando con el Elder Monson antes de que llegara. Sé que fue misionero en Tonga antes, pero no sé si haya considerado cómo es este lugar para sus niños. Nos preocupa que los niños sean tan pequeños. Seguro el Señor cuidará de nosotros. Pero el Señor cuida a los que se cuidan. Han muerto misioneros en servicio aquí. El cuidado médico es primitivo. Debería pedir ser reubicado. Presidente Dalton, yo... Nosotros agradecemos su preocupación. Elder Monson estuvo involucrado en mi llamado. ¿Usted qué opina? El presidente Dalton tiene razón. Y usted tiene razón. Disculpe. El señor podría beneficiarse de su trabajo, pero creo que si decide quedarse y confiar en el señor, habría desafíos. Pero cuidará de todos. Les agradecemos a todos su preocupación. Sí. Pero creemos que el señor nos envió aquí por una razón. Y creemos que él nos respaldará. Sí. Yo lo entiendo. Pero no estoy seguro de que entienda. Sí, presidente. Creo que lo hace. ¿Pero qué hay de...? ¿Por qué no volvemos al hotel para que John y Jean puedan instalarse? Bien. Ciertamente. Tomaron la mejor decisión. ¡Aprieta! ¡Aprieta! ¡Ya tengo! Estamos matando insectos, mami. Sí, ya veo. Estaremos en el hotel si necesitan Gracias. Algo. Gracias. Que tengan buen viaje. ¡Vamos, chicas! ¡Por ellos! ¡Adiós! ¡Lo tengo! ¡Uno grande! ¡Uno! ¡Dos! Ok, bien. Déjame ver si entiendo. Tenemos 10 distritos. 11. 11 distritos. Y tenemos 100 sucursales. 98. Gracias, Nancy. 200 misioneros y 10.000 miembros en 40 islas. En 3 países diferentes. Y 5 idiomas. Ok. ¿Quién maneja las finanzas? Usted.
¿Relaciones con el gobierno? También usted. ¿Construcción de la capilla? Bien, y dígame, ¿en qué momento voy a hacer el trabajo de misionero? Gracias, madre. El caballo parecía hoy cansado, ¿no, Fatai? Sí, padre, así es. ¿Y esta mañana? Nathan y su familia no están. Desaparecieron como murciélagos en la noche. Volviendo del jardín, me encontré esto, en la playa, lleno de algas. ¿Acaso no te pedí que arrojaras al mar al cerdo de Natani? Sí, padre, lo hiciste. ¿Y lo hiciste? Estabas muy enfadado. ¡Hiciste lo que te pedí! No. Creí que lamentarías tu decisión. Entonces me desafías. Me enseñaste a nunca desperdiciar lo que nos da Dios. Esto no es de Dios. ¡Esto es del demonio! No es de Natani, que te ama y te ha admirado. Y abandonó mi iglesia, y ahora la aldea, con tu ayuda. Tú me enseñaste a servir a mi hermano. Te enseñé a obedecer a tu padre. Antes eso era lo mismo. ¿Y ahora por qué no, eh? Porque tú ya no eres el mismo. Porque tienes miedo. ¿Miedo? ¡No, Sione, no! Por favor, por favor, por favor. ¿Miedo de qué? De las enseñanzas. Enseñanzas que no entiendes. ¿De qué estás hablando? Las cosas que Natani aprendió de los mormones tienen sentido para mí. ¡Ah! Ustedes dos, ¡largo de aquí! ¡Busquen las palas! ¡Fuera! Sione, Sione, piensa, no, por favor, no, no lo hagas. Él debe aprender. ¡Suficiente! Y aunque estaban enfermos, los misioneros se pusieron de pie en su carreta y elevaron sus brazos y todos gritaron: ¡Hurra por Israel! ¡Hurra por Israel! Sí, así es. Y todos vivieron felices por siempre. Buenas noches, niñas. Papi. Sí, Nancy. ¿Por qué tus historias terminan con vivieron felices por siempre? Porque se las cuento a ustedes. No, de veras, hasta tus historias tristes tienen final feliz. Pues si se portan bien y tienen paciencia, sus historias tendrán final feliz. Perdí mis amigos en Idaho al mudarme aquí. ¿Qué tiene eso de feliz? En 3 años volverás a Idaho. Y estarás feliz de verlos. ¿Mi primo Levi murió? ¿Qué tiene eso de feliz? Cuando mueras, estarás con Levi en el cielo. ¿De veras? De veras. A veces me da miedo y me siento sola aquí. A veces yo también. ¿Qué haces cuando te sientes así? Cuento historias con final feliz a mis hijas. Papi. Sí, Nancy. Si muero antes que tú,
A donde vaya, te esperaré allí. Gracias, cariño. Yo esperaré igual que tú. ¡Suficiente! Atay, sal de ahí. Tú, ¿qué esperas? Métete al hoyo. ¡Métete! Pasarás la noche aquí para pensar bien. Ya veremos qué piensas de esos mormones en la mañana. ¡Patay! Volveré por ti en la mañana. Está bien, padre mío. Pasa este tiempo contigo mismo. Aprovecha para pensar. ¡Patay! Vámonos. ¿Qué fue eso? Son solo cocos que caen de los árboles. Cuidado, Jane. Déjame ver. Querida, mantén los ojos tranquila. Cerrados. Eso es, mantén los ojos cerrados. Tengo vidrio en los ojos. Todo está bien, cariño. Ven, vamos. Tranquila. Todo está bien. Vamos. Vamos. Ven. Tranquila. Mis ojos. Tranquila, está bien. ¡Oh, Dios! ¡Querido Dios! ¡Por favor, ten piedad! ¡Dame fuerza! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¡Tu hermano va a morir! ¡Patay! ¡Ven! ¡Rápido! ¡Sujeta la puerta! ¡Padre! ¡Déjame ayudarte! ¡Patay! ¡Ve por tu hermano! ¡Natani! ¡Natani, ven rápido! ¡Toltai, mi hermano! ¿Qué te pasó? Oh.
En paz, me voy contigo. Y mi paz, yo te entrego. No como el mundo la da. Yo te doy a ti. No dejes que tu corazón sea perturbado. Ni que enfrente ningún temor. Toutai, ¿estás despierto? Me alegra tanto verte. ¿Por qué viniste? ¿Qué estás haciendo aquí? Quiero. Necesito que tú me bautices. De acuerdo, Toutai. Te bautizaré en la mañana, pero debes volver a la cama. No. Necesitas descansar. Quiero. Necesito que tú me bautices ahora. Tú tienes la autoridad. Toutai, estamos en medio de la noche. Te bautizaré en la mañana. Si muero antes del amanecer, quiero morir bautizado. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Ok. Voy a bautizarte. Tonga, Toutai, Paletúa. Sí. Ese soy yo, señor. Siendo comisionado de Jesucristo. Amo a Jesucristo. Te bautizo en el nombre del Padre. Amo al Padre. Y del Hijo. Amo al Hijo. Y del Espíritu Santo. Siento al Espíritu Santo. Amén. Amén. Debo ponerte bajo el agua ahora. Lo sé. Quizás duela mucho. Eso lo sé también. Toutai. Toutai, mi amigo. ¿Dónde te has ido? Cuando despiertes, tendremos una larga charla. Mi
Mi muñeca es bonita. Mi muñeca es más bonita. No es cierto. Chicas, no peleen. No peleamos. Sí que peleamos. ¡Jin! ¡Conseguimos la aprobación! ¿Qué cosa? Para la construcción de la capilla. En Nieto Putapo. ¿En dónde? Monzón acaba de avisarme. Él vendrá a visitarnos. Eso es maravilloso, John. Sí. ¿Cómo se deletrea esa isla? No importa, niñas. Voy a llevarlas allí. ¿Qué? Hola, hermosa. ¿Cuándo? Mañana en la mañana. Estoy ansioso porque la veas. Es el lugar donde todo puede suceder. Lo sé. Lo recuerdo. Lo recuerdo. Cuidado con el muelle, chicas. Es extraño no tener a Marilyn y Jane con nosotros. Sí, pero si Wetty las cuidará muy bien. ¿Cuánto tiempo nos tomará llegar allí? Ah, 5 días. Hay que remolcar esa balsa y dependerá del clima. Cuidado donde pisas. Cuidado, chicas. Josiah, cuidado con ellas. Este muelle no está en buenas condiciones. Hay un hoyo ahí. Papi, ¿qué es eso? Ya verás. ¿No es bonito? ¿Te gusta? Hola. Ay, qué lindo. Ten cuidado, podría morderte. Aún no tiene dientes. Sí tiene. Es un milagro de Dios. ¿Qué es un milagro, Kolipoki? Construir una capilla en Nieto Putapu. Tienes razón. Es un milagro. Sí, lo es. También es un milagro que estemos juntos en este barco. ¿Por qué lo dices? Porque somos viejos amigos. ¿Y por qué no te reconozco entonces? Porque ya he crecido. Cuando era pequeño, caí de un árbol y me golpeé la cabeza y la nariz. Iba a morir esa noche, pero tus plegarias me revivieron. Nuku. ¿Eres Nuku? Sí. ¿Qué? Ven acá. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No preguntaste. Es una bendición verte aquí. ¿Y qué es lo que haces? Trabajo para ahorrar dinero para mi misión. Ah, claro que sí. Hey, quiero que conozcas a mi familia. Ven aquí. Chicas, quiero que conozcan a alguien. Él es Nuku. ¿No qué? ¿Recuerdan al niño en mi misión al que Dios resucitó? ¿Es cierto? ¿De veras eres él? Sí, soy Nuku. Siempre quise conocer un milagro. ¡Yo también! ¡Jin! ¡Ven aquí! ¡Quiero que conozcas a alguien! Él es Nuku, el niño que cayó del árbol de mango. Oh, ¡qué maravilloso conocerte! Debo volver a mi puesto ahora, porque debo cuidar la balsa. ¿Podemos ir con él, papá? ¡Sí! Está bien, solo un rato, pero hagan lo que él diga y no vayan al borde de la barca. Lo haré, lo haré. Está bien. Tú no, eres muy pequeña. ¡Mua! Ofelo tenitu na ha.
es lo que están haciendo, papi? Tienen que turnarse en la balsa. Allí van. Nuku, no puedes irte. ¿Por qué no? Porque eres nuestro milagro. ¿Y por qué no vienes conmigo? ¿Puedo, papi? ¿Podemos? Solo Nancy y un rato nada más. ¡Sí! ¡No! ¡Vamos! ¡Espera un momento! ¿Olvidamos a Abigail? ¿A quién? ¡Nuestra cabra! ¿Su cabra? Sí. De acuerdo. Espera. ¿Listo? Vamos andando. Ten cuidado, Nancy. Lo tendré, mamá. Quería ir. Oye, cuando seas grande, ¿de acuerdo? Lo prometo. ¡Connie Pocky! ¡Connie Pocky! ¡Ven! ¡Rápido! ¡Ven! ¡Mira! ¡Tráelos! ¡Tráelos! ¡Es pesado por las olas! ¡Detén el motor! ¡Perdemos el control! ¡Vamos! ¡Gira! ¡No! ¡No lo toques! ¡No, no, 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 no! ¡La balsa! ¡La balsa! ¿Estás bien? ¡Nancy! ¡Papi! ¡Está atascado! ¡No! ¡Ayuda! ¡Toma mi mano! ¡Nuku! ¡John, haz algo! ¡Jin, vuelve adentro! ¡Tienes que salvarla! ¡Ve adentro! ¡Te tengo! ¡Jin! ¡Regresa adentro con las niñas! ¡Connie Pocky! ¡Tienes que cortar la cuerda! ¡Pero la balsa se hundirá! ¡Hazlo ahora! ¡O vamos a morir! ¡Está bien! ¡Estamos bien, papi! ¡Están bien! ¡Estamos vivos! ¡Gracias a Dios! ¡Hurra por Israel! ¡Hurra por Israel! ¡Hurra! ¡Hurra!
destruyó la tormenta. ¿Qué hacemos? John, ¿qué hacemos aquí? Aquí es donde nos bajamos. ¿Cómo? Ya lo verás. No, John. John, ¿qué es esto? Es nuestra única opción. No, no lo es. Podemos dar la vuelta y regresar. Adelante, Nancy. Adelante, Liz. Esta es la parte difícil. No. Eso es. No. Ok, Jean, está bien. No. Jean, está bien. Está bien. ¡No! ¡Feki! ¡Feki Pouha! Ok, súbeme allí. De acuerdo. Un gusto verte, Kolipoki. Muchas gracias. Es bueno regresar. Es bueno tenerte aquí. Y a mi hijo contigo. Él no me recordaba. Bueno, es que ha crecido demasiado. Sí, Kolipoki. Por favor. Me da gusto verte, Kolipoki. Sí, me da gusto verte también. Oh, no puedo creer que aún tengas esto. Gracias por ayudarnos, Kolipoki. Oh, no tienes que agradecerme. ¿Y tú? De verdad eres tan hermosa como él dijo. Tú también. Oh. Kolipoki. ¿Estás bien? Ah, sí. Tus pies están bien. Sí, están bien. Están bien. Pasó tiempo, Kolipoki. Ha pasado mucho tiempo. Esta es mi familia. Mi esposa, Oli. Oli, ella es mi esposa, Jean. Hola. Fiki, ¿qué haces aquí? Construiré tus capillas y tú las llenarás. ¡Abigail! ¡Abigail! ¡Está viva! ¡Sí!
¿Verdadero amor? Sí. Jean, ¿estás bien? Cariño, ¿estás bien? Nunca te habías mareado en el mar. Sí. No creo que el mar sea mi problema. Quiero que sepan que, aunque sea difícil, en especial cuando es difícil, sé que debemos hacer el trabajo de Dios. Estaré orando por su éxito y felicidad. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermana Groberg. Muy bien, hermanos y hermanas. Ahora anunciaré designaciones misioneras para los nuevos misioneros. ¿Elder Mapa? Aquí, Kolipoki. Entrenarás al Elder Wolfram en Nomuka. Gracias, presidente. De nada. Hermanas Mataele y Niu servirán juntas en el distrito Liajona. Elder Paletua, servirás con Latu en Nuatoputapu. Bienvenido, Elder Paletua. Chicos, esa es mi isla. Lo sabemos, Kolipoki. Gracias por enviarnos allí. Denles todo, mi amor. Lo haremos. Vamos. Es un día nublado, ¿no? Sí, reverendo Sione. Muy nublado. Bueno para plantar. Y pescar. Sí, es cierto. Se ve cansado, reverendo Sione. En un año perdí a mis dos hijos. Uno de ellos aún vive. Ambos están muertos para mí. He sentido tu dolor. Y lloro por ti. Agradezco por tus plegarias. Dime, Natani, ¿dónde está mi hijo mormón muerto? Es un predicador. ¿Tutai? ¿Un predicador? Como tú. ¿Dónde? ¿Dónde predica? No lo sé. Deberías preguntarle al Kolipoki. ¿El Kolipoki? El presidente Palangi. Su oficina está por esa calle. Él puede decirte dónde envió a tu hijo. Debo
preguntarle al presidente Palangui dónde enterró a mi hijo. Sione Paletúa. El Kolipoki es un buen hombre. Como tú. Ya veremos. Sí, adelante. Alguien vino a verte. ¿Y quién es? Dice ser el padre de Elder Paletúa. Por favor, hazlo pasar. Hermano Paletúa, John Groberg, encantado de conocerlo. No soy su hermano. Bueno, por favor, tome asiento. Hablemos. Bueno, señor Paletúa. Reverendo Paletúa. Reverendo. Tengo amigos en Tonga, son ministros y de las mejores personas que conozco. Soy el ministro de la aldea de Tufua. Usted me robó a mi hijo y lo convirtió en un mormón. ¿Usted no es miembro de nuestra iglesia? Yo no sabía eso. ¿No aprobó el bautismo de su hijo? No sabía eso tampoco. ¿Dónde lo tiene? ¿Su hijo? Él ya no es mi hijo. El Elder Paletúa está en Niato Putapu. ¿Samoa? Sí, cerca. ¿Por qué lo envió tan lejos? Es una bella isla. Su hijo trabaja muy duro y es un muy buen misionero. Un misionero mormón. Sí. Entonces está muerto para mí. Lamento mucho oír que sienta eso. ¿Hay algo que pueda hacer para que...? No, no hay nada que pueda hacer o decir. Salvo. Por favor, dígale a mi hijo. ¿Sí? Dígale que nunca vuelva. Hola. Hola. ¿Qué estás leyendo? Un poema de Matthew Arnold. ¿En serio? Es sobre un marido y su esposa que viven en una cabaña junto al mar, igual que nosotros. Y es de noche y escuchan el sonido de la marea retirándose. Así. Y los hace pensar en la pérdida de la fe en el mundo. Sí. ¿Me lo leerías? El mar de la fe también era uno en su plenitud y rodeaba en las orillas de la tierra y hacía como pliegues de una gloriosa diadema. Pero ahora escucho su rugir con tristeza largo y en retirada, alejándose. Oh, mi amor, seamos fieles el uno con el otro. Pues el mundo que parece yacer ante nosotros como una tierra de sueños no posee en realidad ni dicha, ni amor, ni luz, ni certeza, ni paz, ni alivio para el dolor. Y estamos aquí, como en una llanura sombría, envueltos en alarmas confusas de fugas y batallas donde ejércitos ignorantes se enfrentan por las noches. Ejércitos ignorantes. Mar de fe. Ser honestos entre sí. Sí. Pero es difícil de hacer. Nunca estás aquí. Siempre estás en Fiji, en otra isla lejana. Bueno, tienes razón. Pero estoy aquí ahora. Así que
Mírame bien. Jean, ¿sabes por qué sé que el Evangelio es cierto a cada momento? Dime, John, ¿por qué es cierto el Evangelio? Porque, además de predicar ese Evangelio, no se me ocurre otra cosa que pudiera impedirme pasar cada minuto del día aquí contigo. ¿Qué tal un hijo varón? ¿Qué? La reina Matajo me recibió en el palacio. Ella dijo haber estado orando y cree que una de las razones por la que Dios nos trajo a Tonga es para que puedas tener un hijo varón. ¿Crees que será un varón? Yo creo que la reina se enfadará si no lo tenemos. Bueno, eso sería fantástico. Absolutamente fantástico. Muchos de ustedes me han preguntado, ¿qué hacer cuando los misioneros mormones van a sus casas y ofrecen enseñarles? Algunos se preguntan si yo cambié de idea, ahora que mi hijo es parte de ellos. Les digo ahora lo que les dije en ese momento. ¡Ignórenlos! No hablen con ellos. No les sonrían. Ni dejen que les enseñen. No se ofrezcan nunca a cantar en su coro. No envíen a sus hijos a sus escuelas. Que estén muertos para ustedes, como mi hijo está muerto para mí. Nunca habrá mormones en Tufua en tanto yo tenga vida. Vamos a orar. Ay, creo que ella viene. ¿Aquí vamos? Eso es. ¡Mami! Todo estará bien, Liz. Ahora vete a casa a dormir. Yo las acostaré. Ok, gracias. Oh. ¿Enfermera? ¿Enfermera? ¿Sí? ¿Qué haces aquí? Voy a tener un bebé. ¿Podrías llamar al doctor? Iré a buscar al doctor Tapa. Gracias. Aguarda hasta que ella regrese, por favor. Ok, veré qué puedo hacer. Ya casi llegamos. ¿Por qué es que tardan tanto? Irá corriendo a Otuhaka. ¿Va a ir corriendo hasta Otuhaka? Sí, espero que lo haga rápido. ¡Ay! Está bien, cariño, todo estará bien. ¡Es fácil para ti decirlo! Bien, Simi. No puedes detenerlos, pero tampoco tienes que ayudarlos. Intenta relajarte, ¿sí? Lo intento. Iré por el auto. Yo no haría eso, Kolipoki. ¡Ellos ya deberían estar aquí! Lo siento, Kolipoki. ¿Está bien? Estoy bien. El bebé está por nacer. ¿Dónde está John? ¡No! No puedo esperar. No puedo detenerlo. Relájate. El bebé viene. El bebé va a nacer. Oh, no. Oh, no. Es un varón, Simi. Es un varón. Un varón. Thank you.
Tonga tiene un nuevo hijo. Te doy gracias, Señor, por tu fidelidad. Y te pido que cuides de nuestras familias. Es cierto, élderes y hermanas, absolutamente cierto. Tomé a la querida hermana Morley de la mano y le hice una promesa. Alice, te aseguro que volverás a estar con él. El plan de salvación es de las cosas más importantes para saber el propósito de nuestro... ¡Colipoqui! Papi, tienes que venir a casa. ¿Qué pasa, Nancy? Johnny está enfermo. ¿Jean? ¿Qué está pasando? Le cuesta respirar. ¿Qué es lo que tiene? Llévalo al hospital. Sí, de acuerdo. Vamos a darle una bendición en el camino. Vamos, vamos. Sí, rápido. Ahora también. Vamos. John Enoch Grover, en virtud de mi sacerdocio y en nombre de Jesucristo... No está respirando. Ayúdalo, papi, ayúdalo. Oh, cuidado. Yo conduzco. ¡Fuera del camino! Por el poder de Dios y en el nombre de Jesucristo, te ordeno que vivas y respires hasta que te brinden el cuidado necesario para mantenerte con vida. ¡Amén! 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 Nancy, quédate en el auto. ¡Quiero ver el milagro! Quédate aquí y ora por él, querida. Ora con fuerzas. Querido Dios, Johnny está enfermo. Por favor, sánalo. Por favor, Dios. No, no, no. Tú puedes. Por favor. Respira. Vamos, bebé. Sí. Gracias, Señor. Gracias. Gracias a Dios. Su hijo está muy débil. Su corazón apenas late. Morirá pronto si no hallamos la causa de su debilidad. Entonces hay que hacerle análisis. No tenemos esa clase de pruebas aquí, solo en Estados Unidos. Pues deberíamos llevarlo allá.
Está deshidratado y débil para volar. No lo va a lograr. ¿Y entonces qué? Intentaremos rehidratarlo y oraremos para que recupere la fuerza para el viaje. Adiós. Lamento no poder quedarme más tiempo. El trabajo de Dios no espera. Su familia es el trabajo de Dios. Lo sé, sí. Lo sé, es que hay 1000 santos en Fiji esperándome el próximo domingo. No irás a Fiji salvo que Johnny Knock esté estable. Una razón más para orar por él, ¿cierto? Oraré cada minuto de mi viaje a Nueva Zelanda. Dios te ama, John. Gracias, Elder Monson. Y también yo. Muchas gracias. Interrumpimos esta transmisión para anunciar un pedido especial de fe y plegarias para el niño del presidente de la misión mormón, Kolipoki. El bebé está muy enfermo y necesita volar a Estados Unidos para una cirugía. Por favor, oren para que el bebé se recupere para poder volar pronto. Habrá un ayuno en todo Tonga por el bebé mañana. Quien sea descubierto comiendo antes del atardecer, tendrá la oportunidad de arrepentirse y ayunar al día siguiente. ¿Te habías enterado? Me enteré en el mercado ayer. Solo porque la reina ore por el niño Palangi no significa que estemos obligados. Hay muchos en Tufua que sienten compasión por el niño. Todos en Tufua pertenecen a mi iglesia. Deberían saberlo. Todos en Tufua fueron enseñados a ser como Cristo. ¡Por ti! Eres un buen hombre, Sione, pero terco como un buey. Sione, deberías estar orando por el niño con toda tu alma. Debiste perdonar a nuestro hijo. Y nunca deberías pedirle a una madre de Tonga que elija entre su esposo y su hijo, porque podría no gustarte su elección. Así es. Justo así. ¿Y tu teléfono? Está mucho más fresco aquí. Elder Monson llamó. Dijo que tiene el presentimiento de que tú y yo, Nino, tomarán el próximo avión. Que el Señor abrirá el camino para que eso suceda. El doctor intentó ponerle un suero durante una hora esta mañana. Es demasiado pequeño. Y está deshidratado. Sus venas son muy pequeñas. ¿Y comió algo?
No. Está muy débil. Esperaban alimentarlo por vía intravenosa. ¿Cómo puede pasar esto? No puede pasar. Está pasando. ¿Por qué no vas con las niñas? Yo me quedaré con Johnny. Le trajimos la cena a Kolipoki. Gracias, pero estoy ayunando. No, no. Nosotros ayunamos para que no deba hacerlo. Por favor, coma este pan de banana. Le dará fuerzas para orar. Gracias. Kolipoki, vinimos a decirle que todo va a estar muy bien. ¿De verdad? Gracias. ¿Y cómo lo saben? Hemos ayunado y orado desde esta tarde. Continuaremos ayunando y orando mañana. Pero Dios ya respondió a nuestras plegarias y queríamos que usted supiera que todo estará bien. Todo estará bien, Kolipoki. Lo sabemos. Gracias por la fe. Y gracias por compartirla conmigo. De nada, Kolipoki. Ahora vaya a dormir. Intente descansar. Lo intentaré. ¿Después de comer mi pan de banana, Kolipoki? Sí, después. Bien. Una cosa más, Kolipoki. ¿Sí? Quisiéramos cantar un poco más. Eso sería maravilloso. Lau eni ko etofi a neongo lesisita kuopau kevetekila. Thank you.
Él es mi hijo. Es mi único hijo. ¡Llévenlo! Tonga Toutai Paletoa. ¿Qué haces? Has deshonrado a mi padre. ¡A mi hermano! ¡Y vine a darte una lección! ¡Déjelo tranquilo! ¡Llévenme a mí! ¡Me llevaré a quien yo quiera! No quiero pelear. Ahora soy un siervo del Señor. ¡Que tu señor pelee por ti entonces! Mi señor tiene cosas más importantes que hacer. Yo que tú le oraría a otro. Oraré por ti. Oraré porque el Señor te perdone. ¡Toutai! Oraré con todo mi corazón, querido tío. Ya está, vámonos. Sí. ¡Nuku! Llévenlo a un médico. ¿Pueden llevar al hospital de Nuku Alofa? Sí, sí, por supuesto. ¡Enviaré un telegrama a Kolipoki! Kolipoki. Con cuidado. Tenemos que llevarlo con un médico. Cuidado con su cabeza. Sí, el doctor, claro. Yo pagaré todo. ¿Quiere venir con nosotros? Sí. Vamos. Oh, Toutai. Mi hijo. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Su cerebro está inflamado. Debemos esperar que baje la inflamación. ¿Y cuánto tiempo llevará? Podrían ser días o meses. Podría no bajar nunca. ¿Hay algo que podamos hacer? ¿Le ha dado una bendición? Es hora de que lo haga. ¡Sí! ¡Sí! Sí, Kolipoki. Por favor, Kolipoki. Haga lo que deba para salvar a mi hijo. Tonga Toutai Paletua. Por la autoridad del santo sacerdocio de Dios, te ungiré con este aceite que ha sido preparado para sanar a los enfermos. Lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén. Tonga Toutai Paletua. En el nombre de Jesucristo y por el poder del santo sacerdocio de Dios, ponemos nuestras manos sobre tu cabeza para sellar la unción que te hemos dado. Y te bendecimos con una completa recuperación de todas tus heridas. Esta es nuestra bendición y nuestra promesa a ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Toutai. Amén. Vuelve, vuelve, te lo pido. Vuelve con nosotros. Lo siento, ahora debo ocuparme de otra cosa, pero volveré a ver a su hijo muy pronto. Dios los bendiga. Gracias, Kolipoki. Tengan fe. ¿Cómo está? Vivo. ¿Cómo está Paletua? Él está muy golpeado. Pero, ¿estará bien? No lo sé, Jin. Yo ya no sé nada más. Sí, tampoco yo. El doctor intentó inyectarlo nuevamente hoy. Fue algo terrible. Simplemente terrible. Ya ni siquiera llora. No lo sé, John. Temo que nosotros nunca podamos subirlo a un avión. ¿Quieres decir una plegaria? No. Creo que ya ahora es suficiente. Está bien. Me quedaré con él. Deberías ir a casa a descansar. Para cuando esté de regreso, él ha muerto. No es tu culpa, ¿sí? ¿Sí? No es tu culpa.
Querido Dios. Querido Padre Celestial. No sé por qué has traído a este hombre blanco a mi isla. Porque no creo en lo que enseña. Pero mi hijo está muriendo. Y su hijo está muriendo. Y él ha intentado sanar a mi hijo. Así que ahora intentaré sanar al suyo. Escúchame, Padre Celestial. Escúchame ahora y sana al hijo de este hombre. Porque él no ha hecho nada para lastimar a su hijo como yo. Si sanas a mi hijo y te llevas al suyo, estaré tan molesto contigo que nunca podré llegar al cielo. Tendré que ir al infierno. Y eso sería malo para toda la gente en mi iglesia, porque dependen de mí para ser mejores de lo que yo soy. Así que, por favor, sana al hijo de este hombre. Y sana al mío después. Y si todavía tienes tiempo, dime qué hacer con este hombre blanco sentado aquí. Porque no tengo idea si debería amarlo o odiarlo. Amén. Amén. Lamento haber tomado a su bebé. Quería ver si podía ayudar. Creo que mejoraría antes si las personas de mi iglesia también oran por él. Creo que podría tener razón. Sentí algo cuando toqué al bebé con mis manos. Sentí que se convertirá en un gran hombre. Sentí eso con su hijo también. ¿Hay un doctor a bordo? Yo soy doctor. Les digo que me suelten. Inmediatamente. O los reportaré a la reina de Inglaterra. No fue suficiente con bajarme. Ahora me llevan como a un criminal. No, yo solo digo que no hay excusa para esta clase de conducta. Oh, ya veo. Oh, lo siento. Me alegra que me trajeran aquí. Justo ahí, en el corte. Saque la vena. Aprendí esta técnica en Australia. ¿Por qué no estaba allí? Debía quedarme con el chico. Cierto. Entiendo. Ahora córtelo. Muy bien. ¿Aguja? ¡En el blanco! ¡Lo hizo! Pongamos la bolsa. Ahora, si no les importa, hay un avión lleno de pasajeros enfadados esperando que regrese. Gracias por su ayuda. Sí, gracias. Pues no tuve alternativa, ¿verdad? Sí. No. Pero de nada.
¡John! ¡John, despierta! ¡Mira! Bueno. Hola, pequeño. Estás de vuelta. Estás de vuelta. Me alegra tanto que te sientas bien. Míralo. Ay, míralo. Todos míralo. Han venido a verte. Míralo. Sione. Sione. Querido. Tus plegarias funcionaron. El bebé está mejor. Ok, niñas, hora de despedirse de mamá. No te vayas, mamá. Todo estará bien, ¿de acuerdo? Necesitas ser fuerte. Odio cuando papá cocina. Oh. Yo también. No me iré por mucho tiempo. Nunca creí que tu partida en un avión fuera la respuesta a mis plegarias. Sí, parece que fuera al revés, ¿no? Sí, así es. ¡Todos a bordo! Bien, será mejor que me vaya. Te amo. Yo también te amo. Hermanos y hermanas, gracias por su paciencia. Antes de retirarnos, hay nuevos misioneros y quisiera anunciar sus designaciones. Hermana Mokena, se le designó servir con la hermana Isiquiela en la aldea Tocomololo. Gracias, presidente. Elder Hilton, Elder Manu, se les designó la isla de Jaano y Japai. Elder Fonua. ¡Nuku! ¡Hombre del milagro! Te extrañé. Ahora regresa. Bienvenido a tu misión, Nuku. Gracias, Kolipoki. Trabajarás con el Elder Paletua en la aldea de Tufua, el hogar del padre del Elder Paletua. ¿Estás seguro, Kolipoki? Sí, estoy muy seguro.
Le agradezco. Gracias por enviarme allí. Ven. Elderes Nifaí y Citadini. Y vivieron felices por siempre. Buenas noches, chicas. Buenas noches, papi. ¿Papi? Sí, Nancy. ¿Estás seguro que todas las historias tienen final feliz? Estoy seguro. Entonces, ¿por qué aún no ha vuelto mamá? Porque no hemos esperado lo suficiente. Hey, ¿sabes qué? Tu hermano está cada día mejor. Y tus abuelos están preparando para cuidarlo. Y luego, mamá volverá con nosotros. Lo prometo. ¿Papi? Sí, Nancy. Creo que estás manejando esto muy bien. Yo también. Gracias, niñas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, papá. ¡Métanse bajo las mantas! Querida Jean, desearía que estuvieras aquí conmigo y las niñas. Ojalá pudieras ver a nuestros grandes misioneros. Pero sé que pronto los verás. Hoy envié a Paletúa a la aldea de su padre. Fue una de esas veces en que el espíritu me susurró, sí. Tener a mi propio hijo tan lejos. Pensar en que un padre pierda al suyo. ¿Lo imaginas, Jean? ¿De verdad te lo imaginas? Dios enviando a su único hijo a la tierra. A morir. Pero lo hizo. Lo hizo. De veras lo hizo. Ojalá pudieras ver lo que yo veo. Jean se quedó en Utah con John Enoch 2 meses antes de dejarlo con sus abuelos y regresar a Tonga. No volvió a verlo por 1 año. John Enoch vive en Arizona con su esposa y familia. John y Jean sirvieron en muchas misiones en el Pacífico Sur, Sudamérica y Asia. Ellos y su familia han realizado más de 137 años de servicio misionario en 39 países y 26 idiomas. Tonga Toutai Paletua fue el primer presidente de la misión
y primer presidente del templo. Murió en 2004 a los 81 años. Biliami Sione Paletua se reconcilió con su hijo y continuó sirviendo como fiel ministro metodista hasta su muerte en 1972 a los 87 años. Thomas S. Monson sirvió como apóstol de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días durante 54 años. Era el presidente número 16 al momento de su muerte. Falleció en el 2018 a la edad de 90 años.